¡Qué show, amigos! ¿Cómo están? Espero estén súper, súper bien. Este video va a ser completamente diferente a todo lo que he hecho anteriormente. Hoy vamos a hablar de mis experiencias paranormales más fuertes. Y no son fuertes así de que el fantasma me persigue por todo un bosque y me escondo y, ¿sabes?, no me logra matar. No, hoy vamos a hablar sobre cosas que me han pasado que me han dejado pensando semanas. Tengo la suposición de que estas cosas me pasan porque desde pequeña tengo una gran fascinación por el mundo paranormal. Desde que tenía unos 4 o 5 años me encantaba Chucky, Viernes 13, las películas de eso, de Freddy Krueger, ¿saben? De ese tipo de terror me gustaba mucho. Los documentales de historias de fantasmas en Discovery Channel, de aliens, de pruebas, todo eso. Algo muy chistoso porque cuando tenía 7 años recuerdo que le pedí a mi mamá de regalo un muñeco de Chucky de tamaño del real. ¡Ay! I'm Chucky. Wanna play? Y lo más chistoso es que sí me lo compró, pero después como al mes lo regalamos porque me dio miedo igual a mi hermana y pues... Nothing like a strangulation to get the circulation going. A lo largo de mi vida me han pasado cosas que yo no sé si yo misma lo provoco o hago que me pase. Antes de empezar con este video, si a ustedes no les interesa absolutamente nada de estos temas, no se preocupen. El otro jueves ya regresaremos con Química Bella y les tengo de hecho una reseña de un producto que me he estado pidiendo demasiado. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Esta primera historia me sucedió cuando tenía 13 años. Recuerdo que tenía este famosísimo celular Sony Ericsson que era la sensación del momento, se giraba, recién salía lo del MP3 y así. Y por ejemplo, yo no tenía internet en mi casa, entonces iba al ciber más cercano a ponerle música. Pero cuando no podía ir al ciber o no podía ponerle alguna canción, lo que hacía era un super hack. Es que en MTV me esperaba que las canciones pasaran y los grababa como notas de voz. Entonces, en todas mis notas de voz tenía las canciones como que me gustaban, como nota de voz 1, nota de voz 2, ¿saben? Un fin de semana mi mamá salió fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo, entonces mi hermana y yo nos quedamos con mis muchachas y a mi mamá se le ocurrió cerrar su cuarto, entonces mi celular se quedó adentro de su cuarto y pues no lo pude sacar en todo el fin de semana. Mi mamá regresó el lunes y ese lunes pude sacar mi celular de su cuarto y justamente después de la escuela una amiga mía vino de acá a la casa y así y le quería enseñar unas canciones y recuerdo que cuando abrí el celular tenía unas... Bueno, ustedes saben que las notas de voz se guardaban por fecha y saben como en ese orden. Entonces le quería enseñar como la última canción que grabé. Y cuando reproducimos esa nota de voz, de verdad, fue lo peor que pude haber hecho. Tenía una nota de voz con unas voces extrañas. Eran... No recuerdo muy bien qué eran, pero recuerdo que me dieron mucho miedo. Eran como voces terroríficas. Y como que ella se quedó así, pensó que era una broma, yo también como que dije, ¿qué rayos cuando grabé esto? Y cuando vimos la fecha era del sábado, el día que el celular se había quedado adentro del cuarto de mi mamá. Nadie entró a ese cuarto, el cuarto estaba solo y habían como 3 notas de voz igualitas. La verdad me dio muchísimo miedo y todavía cuando me metí a las fotos tenía fotos negras de esa misma fecha. Y recuerdo que vi la hora y eran como diferentes horas, pero todas las fotos eran negras o con un o como negra, café, como que había algo y no se lograba distinguir. Pero sí, recuerdo que me espanté demasiado y estuve muchísimos días sin dormir. Y hay algo muy curioso de mí, nunca puedo dormir con la luz apagada hasta el momento. Yo no duermo con las luces apagadas al 100%. Tengo estas lucecitas que me ayudan como a no temer tanto porque a mí me da mucho miedo la oscuridad. Y desde ese momento como que me dio aún más miedo porque fue como la primera cosa extraña que me pasó. Y sí, de hecho, esta historia, mi amiga me la recordó hace poco que les iba a contar otras historias que ahorita se las voy a contar. Me mandó un DM y se los voy a poner aquí para que vean que no es mentira. Y sí, como pueden ver, rompí el celular. De por sí el celular ya estaba un poco mal, pero como que lo doblé, no se rompió al 100%. Esta segunda historia es la que más miedo me ha dado porque yo... En mi mente pensé que era un ladrón o alguien más y a mí siento que me da aún más miedo como este tipo de cosas a las cosas paranormales. Pero bueno, hagan de cuenta que cuando yo me vine a Puebla a vivir, antes vivía en un departamento con mi hermano. Este departamento estaba, se los juro, en una zona muy muy segura. Estaba dentro de un fraccionamiento donde tenías que pasar una caseta, después tenías que pasar la caseta de los depas y aparte tenías que, bueno, para subir al departamento tenía un lector de huella, entonces ya ponías como tu dedo y te subía a tu depa y ya entrabas. Y en la parte de atrás estaba la puerta de servicio. En esa puerta era para cuando, no sé, pedías comida a domicilio o salías a tirar la basura. Era una puerta muy muy segura que se cerraba súper bien por dentro. Bueno, para no hacerles el cuento largo, era un jueves
en la tardecita y yo me estaba bañando y el baño, ¿se acuerdan de mi cuarto anterior, el que sacaba en los videos como en el 2015 y así? Pues era en ese depa. Mi baño quedaba muy cerca de la puerta y ya después era un pasillito, estaba el closet y ya después estaba el cuarto. Recuerdo que me estaba saliendo de bañar y yo tengo la maña, no sé si se le puede decir así, de cerrar siempre con seguro. O sea, esté sola, esté con alguien, lo que sea, yo cierro mi cuarto con seguro siempre. Entonces ya estaba como de que terminando de bañar y saben de que poniéndome cremas y esas cosas. Y justamente mi perrita estaba afuera, Tansy, que está aquí. ¡Tansy! Ahí está. Entonces ya que me salí de bañar y me estaba poniendo cremas o saben esas cosas, de la nada empezaron a tocar la puerta y a como querer abrir la chapa, como los dos al mismo tiempo. Y en ese minuto mi perra empezó a ladrar y yo como, ¿quién está afuera? Porque pues mi perra nunca le ladra a mi hermano. Empecé a gritar como, ¿quién es? O nadie me contestaba y pues me saqué de onda. Agarré mi celular y busqué la localización de mi hermano porque pues nos tenemos localizados. Y vi que estaba en la uni. Cuando vi la ubicación vi que eran las 7 de la noche en punto. Ahorita van a ver por qué les digo la hora. Mandé mensaje a mi hermano como, oye, ¿invitaste a alguien o alguien vino al depa o...? Así me dijo no. Y de la nada todo el sonido se cayó. Mi perrita dejó de ladrar, la chapa dejó de moverse y dejaron de tocar la puerta. Me saqué súper de onda y dije como, no sé, lo primero que pensé, dije Tansy. Abrí la puerta como buena persona en las historias de terror y no había absolutamente nadie. Revisé el cuarto de mi hermano, el cuarto de visitas, el cuarto de lavado, todo, la cocina, absolutamente nadie. Me friqué bastante, bajé a la recepción y pregunté como si alguien subió y si podían checar las cámaras. Me dijeron que no, nadie había subido y nada, que no había rastro de ninguna persona. Ese día recuerdo que en la noche vi a mis amigas y les conté y todas como, ah, estás bien loca, no sé qué, bla, bla, solo tú, porque pues yo a todos les cuento mis historias paranormales. El otro día una de mis amigas a la cual había contado esto la noche anterior, me dijo como de que hoy ando cerca y pues caigo tu depa y después nos vamos porque íbamos a volver a salir, lo siento amigos, antes salía mucho. Pero bueno, ya después que ella llegó yo me estaba como arreglando, ya eran las 6:00 y tantos y le dije de verdad, ayer como a las 7 me tocaron la puerta y ella como no, no te hagas ideas, no me espantes, X. Entonces en este lapso de tiempo que mi amiga estaba conmigo, pues Tansy estaba adentro, mi perrita, y ya cerré la puerta y todo. De la nada estaba contándole y dieron las 7 de la noche. A las 7 en punto de la noche volvieron a tocar la puerta, la chapa. Tansy volvió a ladrar y así se saltó de la cama y como que a la puerta le ladraba y yo estaba como, ¿qué onda? Volví a localizar a mi hermano. Mi hermano estaba en la universidad porque todos los días tenía clases ahora. Y mi amiga así como, es broma, ¿verdad? Y yo, no, quisiera que fuera broma. Y me dijo, ¿qué rayos está pasando? Y mi perrita ladrando y la puerta moviéndose y la chapa igual, y de la nada pasó un minuto también y todo se cayó. Entonces fue como salimos y ya no había nadie y me dijo como, no, ¿qué onda? Ya vámonos de aquí. Volví a bajar a la recepción, no había absolutamente nadie, le dije si podían volver a revisar las cámaras. Entonces obviamente le conté a mi mamá, yo toda asustada y así, y siempre le cuento todo a mi mamá. Y me dijo como, no, tranquila, encomiéndate a Dios, te llevo este fin de semana agua bendita porque iba a llegar a visitarme y ya trajo y bendecimos el depa. Y de ahí ya me pasaban cositas más extrañas, pero como que no sé, de la nada. Entonces estaba viendo una película, estaba con unos amigos y de la nada se abrieron las llaves del cuarto de lavado, pero así como si de verdad alguien las hubiera como forzado o cosas así, pero ya no me pasó nada fuerte como esto. Esta siguiente historia sucedió aquí mismo, en esta casa. Y bueno, en ese entonces mi hermana tenía un novio, sucedió hace como 2 años o 1 año y yo aquí exponiendo la vida de mi hermana, pero bueno. Y su novio era, bueno, es hermano de una amiga mía, entonces me dijo, me había dicho en la mañana como, oye Shuna, hoy voy a ir al cine con él y pues va a ir su hermana por si gustas ir, y yo, pues sí, está bien. Y había regresado de la escuela súper, súper cansada, me acuerdo que me dormí. Justamente dieron como las 8 de la noche y pues yo me había quedado dormida en la tarde y pues se oscureció. Y recuerdo que mi hermana en eso me tocó como la puerta y me dijo como, oye Shuna, ¿sí vas a ir? Y de la nada se escuchó como la remedaron unas voces como de niños chiquitos. Bueno, no de niños chiquitos, como esas voces raras chiquitas. Como, oye Shuna, ¿sí vas a ir? ¡Ah! Un buen de risas. Y yo así como, ¿quién rayos está ahí? Y mi hermana como, oye, ¿tú hiciste eso? Y yo, no. Y aparte estaba todo oscuro porque se había hecho de noche y yo estaba como toda friqueada. Y ella como, pues yo tampoco. Entonces todos nos friqueamos porque no había nadie y los tres escuchamos las mismas voces, ya que él estaba aquí y pues también escuchó las voces. Y fue como,
qué rayos, y nos salimos corriendo, ya fuimos a ver Moana, lo bueno, y pues como es una película animada, te levanta un poco más el ánimo. Pero bueno, y pues sí, recuerdo esas voces y fue muy terrorífico. Tal vez, es que ahorita que lo cuento, tal vez no se escuchará tan terrorífico, pero en su momento a mí me dio pánico porque no había nadie en la casa y más voces de niños chiquitos. Y algo que yo siempre le he dicho a mi mamá y a mis hermanos es que siento que en esta casa está la presencia de un niño chiquito. Y no sé si de tanto como que lo pensaba, porque saben que una vez se me olvidó, esto sí se los conté una vez, que una vez me llevé mi tenaza a Tampico y de Tampico a Puebla no apareció en mi maleta. De ahí me fui a Oaxaca y en Oaxaca tampoco estaba, y mi maleta es una que no tiene como bolsas, o sea, es toda como plana. Y recuerdo que cuando regresé a Puebla, la tenaza apareció una tarde arribita de mi maleta, así como si neta alguien la hubiera puesto ahí. Y yo había pensado que me la habían robado en el aeropuerto de Tampico o en la Ciudad de México cuando se escala. Y pues sí, me han pasado como cosillas así y no sé, como que yo he sentido eso. No sé si puede ser que sea mentira o puede ser que solo sean ideas mías. Pero lo último que me ha pasado a mí es que esto me sucedió hace como 4 meses y se lo conté igual a mi mamá y a mis hermanos y todos como, estás loca, tranquila. Mi mamá es como, reza, reza, reza. Pero vean, yo sueño mucho, o sea, yo soy una persona que se duerme y sueña algo loco y así todos los días. Entonces, en mis sueños siempre se aparecía a veces un niño que nunca había visto en mi vida, como de 9 años o así, como jugando, ¿saben? X, como de fondo. Entonces, recuerdo que como que no sé por qué ese niño una vez me había intentado hablar en mis sueños y pues yo me saqué de onda. De por sí, yo no tengo mucho tacto con los niños, no me gustan, ¿saben? No soy como niñera, así como, ah, tengo un primito, voy a jugar con él. No, yo soy súper amargada para eso. Entonces, recuerdo que fui a la Mega a hacer súper una vez y, bueno, no sé si saben dónde está la Mega de Puebla, que en el área de congelados hay un refrigerador, como un congelador enorme en medio, como una isla, y alrededor están los refrigeradores. Entonces, una vez iba caminando, haciendo súper muy tarde o muy temprano, pero a mí me gusta hacer súper como cuando no hay mucha gente. Iba caminando y se los juro, vi al mismo niño que había soñado corriendo por el pasillo. Y así como, ¿saben? Como cuando grita un niño y corre, y yo como, ¿qué onda? Y me dio bastante miedo porque dije, es el mismo niño, tiene la misma ropa y todo. O sea, me friqué mucho y sentí una energía como rara, como sentí, ¿saben? Como cuando sientes frío, pero muy extrañamente. Entonces, pues, me friqué mucho y como que dejé de soñar con él, pero luego siento que, no sé, es que me han pasado cosas muy raras. Y yo sé que estas cosas pasan, como que, no sé, dejo esto aquí en mi, ¿cómo se llama? En mi tocador, es que me estoy poniendo un poco nerviosa. Y luego de la nada no está y luego vuelve a aparecer y así me pasa. Yo soy una persona distraída, de verdad, soy la persona más distraída que conocerán y tengo fama de distraída con mi familia, entonces como que todos dicen, ah, seguramente ni supo que lo dejó ahí. Pero sí, me pasa mucho esas cosas y esa fue la última como experiencia random, pero de todas completamente yo creo que la más fuerte fue la de la puerta, porque pues checamos cámaras, checamos todo, hubo un testigo. La de las fotos igual, me dio mucho miedo. La de las voces no sé si podría haber sido eco, pero después de la, como que de la remedada, se escucharon risas, o sea, como que alguien pues se burló, ¿saben? Y pues sí, esas han sido las historias que me han pasado y en su momento a mí me dieron mucho miedo y lo siento si no les tengo fotos o pruebas o algo así, porque luego veo que en estos videos hacen de que prueba de esto y prueba lo otro, pero pues la neta en ese momento lo que menos pienso es en tomarle foto, lo que pienso al primer momento es salir viva de la situación. Pero sí, esas fueron mis historias paranormales y mis pláticas paranormales. La verdad, yo soy una persona que me encanta este tema. O sea, a pesar de que me dan buen de miedo y que me da miedo la oscuridad. Qué gran forma de exponerme al internet diciendo que me da miedo la oscuridad y que duermo con la luz encendida. Bueno, con luces. Pero es verdad, o sea, siento que tal vez podría tener una sensibilidad a las energías. Mi mamá dice que tal vez puede ser sensibilidad a las energías, que de chiquita lloraba mucho. Y no sé,
podría hacer eso, podría hacer que todo esté en mi mente, porque la mente es muy poderosa, de verdad, la mente es súper poderosa, todo lo que tú pienses, por eso creo mucho en la ley de la atracción, siento que entre más pienso estas cosas, más me pasan, entonces lo que hago ahorita, aunque me guste mucho leer o ver películas, trato a veces de evitar ya un poco estos temas, porque que te pasen este tipo de cosillas no es tan lindo. Y pues sí, cuéntenme en los comentarios si creen que estoy loca. Se valen las críticas, pero no tan fuertes porque luego se pasan. O cuéntenme si creen en esto, si no creen en esto, si les ha pasado algo, si creen que todo es una farsa. Se valen las opiniones. Porque me gusta mucho escucharlas y leerlas y cuando puedo les contesto. Pues siento que tengo un público muy inteligente y eso me encanta y siento que estamos creciendo y no sé, esto está padrísimo, me encanta hacer esto y espero que no les haya aburrido este cambio de tema por una vez en el canal. Si les gustaría que hiciera más videos como, no sé, de temas de aliens o así, de vez en cuando podría hacerlas porque me gusta mucho. Ahora vamos a pasar con los saludos y les voy a explicar un poco la dinámica que hacemos en este canal para los que son nuevos. Bueno, los lunes subo video de como mi aventura de intento de ser fitness porque tuve un problema de ansiedad con la comida y trato como de sobrellevar ese problema y les cuento cómo voy y saben, vamos poco a poco. Bueno, de eso se tratan los videos de los lunes, son vlogs de toda mi semana. Y los jueves subo videos de reseñas de productos químicos, bueno, de productos de belleza, pero como más a sus químicos o también tutoriales, arreglates conmigo, cosas de belleza y así. Y bueno, todos los jueves yo mando saludos que se acumulan en el video del jueves anterior y en el video del lunes. Entonces los 5 primeros comentarios de cada video reciben saludos y estos videos para los que quieran llegar temprano o quieran recibir saludos los subo lunes y jueves a las 8 de la noche. Entonces pues sí, esténse pendientes a esas horas y bueno, vamos a mandar los saludos que siguen en este video. Los saludos de este video van para Monse Flo, Laura Rubio, Aidy Márquez, MBTZ, Citlali Núñez, Linda Hernández, Valeria Fernández Arevalo, Aidy Márquez de nuevo, muchísimas gracias, de verdad me encanta cuando comentan doble, no sé, me pone muy feliz. Nicole Díaz, Cecilia Quintero y Anitzel Pérez. Muchísimas gracias por comentar, de verdad lo aprecio muchísimo y pues sí, nos vemos en el próximo video. Bye.